La máquina del tiempo. Solo pasamos tu música. Es la hora 17. Temperatura 37 grados. Humedad 10%. En su dial de 102.1 MHz transmite FM Mundo, San Andrés de Giles, provincia de Buenos Aires, República Argentina. En FM Mundo Sociales, farmacias de turno. Hoy de turno, Farmacia Mascardi, Urquiza 1073. Presentan reseña informativa Action Energy, la más alta calidad en combustibles. Ruta 7, kilómetro 101-8. Distribuidora Trombeta de Adrián Trombeta en Colectora Norte y 9 de Julio. Frigorífico Constanzo, del campo a su mesa. Rawson 783. Eugenio María Lacanete, maestro mayor de obras en Belgrano 208. Heladería África, pasión por el helado. Rawson 1246. Y Antártida Seguros, Rawson 243. 46. El servicio de noticias de FM Mundo presenta. Reseña informativa. Todas las noticias para que usted complete el día bien informado. Producción FM Mundo. ¿Cómo están, amigos? ¿Qué tal? Bienvenidos a Reseña Informativa. Reseña Informativa, son las 5 de la tarde, 2 minutos. Acá estamos en estudio de FM Mundo, 102.1 MHz, haciendo este programa para todos ustedes. También por el canal 2 de Gol Cable, en esa cámara que está ahí. Saludando a los amigos que nos están mirando acá en la ciudad de San Andrés de Giles y en las localidades, en Cucuzú, en Villarruiz, en Solís y en Ascuénaga. A todos ellos muy, pero muy buenas tardes. Bueno, además está decir que es una jornada muy, pero muy calurosa en este momento. La temperatura es de 37 grados 2 en San Andrés de Giles. La térmica 34.8, tengo 24 con el estudio. Tenemos muy poquita humedad, el 10% nada más, 1.002.7 hectopascales la presión atmosférica. Esto es lo que dice el servicio meteorológico, se los pongo en pantalla para lo que va a pasar mañana. Mañana va a haber 37 grados de máxima, ¿sí? La mínima de 21, 30 al mediodía más o menos, cuando esté asumiendo el nuevo presidente de la Nación, Alberto Fernández. 37 ya para las 2, 3 de la tarde, que va a ser seguramente el horario pico de calor. Una jornada realmente muy calurosa. Aprovecho esto para hacerles acordar que mañana van a tener la posibilidad de ver un duplex que vamos a hacer desde la ciudad de Buenos Aires por el canal 2 de Gol Cable. Voy a estar yo en la Plaza de los Dos Congresos y Germán acá en el estudio para cubrir todo lo que va a ser la asunción del nuevo presidente de la República Argentina. Un hecho histórico que se da después de 30 y pico años de democracia. Venimos sucediendo presidente tras presidente. Siempre cuando un gobierno que es electo por el voto popular se hace cargo, es una fiesta y hay que realmente festejar la democracia. Mañana vamos a estar presentes en ese momento histórico en la Plaza de los Dos Congresos, frente al Congreso Nacional, donde el doctor Alberto Fernández se va a hacer cargo de la presidencia de la Nación. Bueno, y hablando del calor, ustedes saben que el golpe de calor es una cuestión muy, pero muy complicada. Vamos a compartir un pequeño material que tengo para ustedes sobre el golpe de calor, para estar informados y para tratar de prevenirlo, porque es realmente muy, pero muy importante. Bien, en este tiempo de calor hay dos franjas etarias que son particularmente vulnerables a los golpes de calor. Hablamos de los más chicos y también de los más grandes. Para esto estamos con nuestro invitado. Le damos las gracias y también los buenos días al doctor Maximiliano Mierniaski. ¿Cómo le va, doctor? Médico clínico y además especialista en geriatría. Hablamos de los adultos mayores. ¿Qué hacer para prevenir esos golpes de calor? Y además, ¿cómo se producen? Dos en una. En realidad, el golpe de calor
es el evento grave de una serie de sucesos que lleva a esto que llamamos golpe de calor, que es un aumento de la temperatura por encima de 40 grados con incapacidad del cuerpo para disminuirla, ¿sí? Entonces, esto se manifiesta por alteraciones neurológicas, confusión, incluso la pérdida de conocimiento, pero lo importante es tratar de evitar este punto final, porque esto empieza con síntomas más sutiles. Cuando empiezan estas épocas de calor prolongado, humedad, entonces se empieza a manifestar con sed, mareo, cansancio, y es en ese momento donde habría que actuar. Es ese momento donde habría que actuar, exactamente. ¿Y de qué manera actuamos? Lo primero es la capacitación, digamos, de la población y de la red social, sobre todo por los recién vulnerables, para identificar estos síntomas, ¿sí? Es decir, el cansancio, la sensación de sed, primero mucha sudoración, después hay sequedad. En esos momentos hay que actuar. ¿De qué manera? Trasladando a la persona a un lugar fresco, un lugar ventilado, dándole, ¿sí?, de beber líquidos, sobre todo agua. Se calcula como un límite, digamos, bastante arbitrario, pero desde el punto de vista sanitario bastante práctico, dos litros de agua por día. Doctor, hay gente que dice, no tomo agua porque no tengo sed, o no me dan ganas, digamos, de tomar agua. ¿Qué hacer en estos casos? ¿Hay que tener en cuenta esto que usted nos dice, que hay un piso recomendado? Cuando aparece la sed, ¿sí?, esto es un signo que nos da el cuerpo de que estamos con déficit de líquido. Es importante esto porque en los adultos mayores el mecanismo de la sed está alterado. O sea, la sed se instala de manera tardía. Hay que actuar preventivamente. Definitivamente en estas épocas hay que actuar ingiriendo líquido de manera preventiva. Cuando uno dice líquido, no solamente agua, las frutas, las verduras contienen líquido. Pero el agua es recomendable sobre otras infusiones que a veces la gente toma, como té, mate, café, que no es que no se puede tomar, pero al ser ingerir infusiones calientes y que tienen sustancia en contenido diurético, no son tan beneficiosas como es la hidratación preventiva, aún antes de que aparezca la sed. En los adultos mayores también, de alguna manera, se altera esa percepción de la temperatura. Sí, es frecuente, se alteran en el adulto mayor por el hecho biológico del envejecimiento, digamos, y aparte se suman enfermedades crónicas y varios medicamentos que alteran un montón de mecanismos, no solo la percepción de la sed, sino los mecanismos de transpiración, de sudoración y también las sensaciones, ¿no? Me siento destemplado, ¿sí? O sea, hay un montón de mecanismos que permiten la homeostasis, que es la vuelta al equilibrio del cuerpo humano, que el adulto mayor está alterado. Doctor, para tener en cuenta todas estas recomendaciones, estas señales, hay que responderlas rápidamente. Le agradecemos muchísimo la visita a todas esas recomendaciones que nos ha realizado. Muchas gracias por la invitación. Ha sido un gusto. Bueno, muy importante lo que dicen, ¿no? Sobre todo quienes tienen en su familia adultos mayores, ¿no? Abuelos, abuelas, hay que tener muy en cuenta esto que dicen y hidratar bien a los abuelitos, porque son realmente la franja etaria más afectada con este problema, el calor, ¿no? Hay que tener muchísimo cuidado a seguir estos consejos porque realmente es muy, pero muy importante. ¿Qué pasó en la República Argentina hoy? Bueno, lo que hay que hablar es del dólar, porque el dólar libre subió un poquito más, 69,75 está, cerró hoy en la City porteña, 62,50 en el Banco Nación. Y el contado con liqui, este dólar, suerte de dólar virtual, con el que uno puede fugar el dinero de la Argentina a través de comprando bonos o comprando acciones en Estados Unidos, por ejemplo, Hacienda los efectivos en ese lugar y, bueno, después recuperando los billetes, 76,89. Ya todos los precios están calculados con este dólar, ¿no? 76,89. Y el riesgo país, que a nadie le interesa ya, porque no sale la tapa de los diarios, no sale en la televisión, 2.194 puntos básicos. No solamente va a haber mañana la asunción del mando de Alberto Fernández, sino que va a haber también una fiesta de las 2 de la tarde en la Plaza de Mayo, con obviamente muchísima música. Democracia para siempre, patria para todos, ese es el eslogan. La vicepresidenta electa Cristina Fernández posteó este domingo en sus redes sociales
y simultáneamente cientos de miles de usuarios, más la invitación a la celebración del 10D, así se llama, la fiesta que el martes conmemorará la asunción de Alberto Fernández y el regreso del peronismo a la Casa Rosada. De esta manera, se espera que Alberto Fernández y Cristina Kirchner lleguen en el auto del Congreso, ya ungidos presidente y vice, a las 13:45 comenzará el Festival de Música, un verdadero decolaje de artistas populares, dice la nota. Bersuit Vergarabat, Adriana Varela, Rocío Quirós, Bruno Arias, Ladelio Valdés, Conociendo Rusia junto a David Lebón, cumbia, rock, tango, ritmos latinoamericanos y un cierre con todos y todas para entonar el himno nacional argentino. No faltan los artistas preferidos del futuro presidente. Estelares, Ella Está en Cargosa, Los Tipitos, Los Super Ratones y, por supuesto, el amigo personal del presidente y acá dice Santo Padre del Rock Nacional, sí, obviamente es uno de los patriarcas del rock nacional, Rosarino el señor Lito Nevia, quien estará a cargo del último show cerca de las 7 de la tarde antes de que Alberto y Cristina salgan al célebre balcón de la Casa Rosada. Será el artista Rocío Quirós quien abrirá el festival. Detrás de ella sucederán otros 20 shows más, todos de no más de media hora. Y según explicaron fuentes de la organización y confirmaron algunos artistas, el gobierno solo les va a pagar los gastos de traslado de personal y equipamiento. Es un monto simbólico, comentaron varios de los artistas invitados a este medio. Altas fuentes de la organización además confirmaron que el gasto total del festival rondará los 60 millones de pesos. La organización del show estuvo a cargo especialmente de Ignacio Saavedra y Javier Grossman, cerebro de la fiesta del Bicentenario en el año 2010, Armedia de Chacarita y el equipo de Tristán Bauer, que es el futuro ministro de Cultura. Luego de Quirós, cantarán Barbie Recanti, seguirá el grupo Sudor Marica, y después estamos a Bruno Arias, gran artista Bruno Arias de folclore, Los Super Ratones, Eruca Sativa, también tocarán los chicos de Eruca Sativa, otra de las bandas que al presidente le gusta, Rodrigo Mariano Manillot, Ella Está en Cargosa, la banda de Castelar, que fue la primera a anunciar su participación vía Twitter. Estará el Cuelgue también, gran banda nueva de la nueva música, a mí me gusta mucho el Cuelgue, Ella Está en Cargosa, ya lo dije, Milo Moya, Los Tipitos y Fena de la Mayora. También estará Iván Noble, ¿y quién más va a estar? A ver, yo les digo, bueno, ya lo dije, la Delio Valdés, Los Pericos, la Bersuit, realmente va a estar Juanse, de Los Ratones Paranoicos, estará Javier Calamaro también, Adriana Varela, y el show final, bueno, con el amigo del presidente que es Lito Nevia. Una fiesta para disfrutar la democracia, para celebrar la democracia, que se va a llevar a cabo mañana en la Plaza de Mayo, luego de la jura de Alberto Fernández. Antes de ese show, a las 10:30, 11 de la mañana, en el canal 2 de Volcable y acá en FM Mundo, en directo desde la Plaza de los Dos Congresos, estaremos cubriendo la asunción del presidente. Voy a estar yo en la ciudad de Buenos Aires, Germán acá en el estudio. Vamos a hacer una transmisión un poco más chiquita, por supuesto, más acotada, pero del mismo tenor de la que hicimos el día de las elecciones con duplex de televisión y de radio. En los dos lugares, yo en la ciudad de Buenos Aires y Germán acá en San Andrés de Giles. Vamos a la primera pausa, ya venimos con más reseña informativa. Reseña informativa presenta la información agropecuaria. Veterinaria La Posta y
Pinturerías del Carmen en San Andrés de Giles. Colocación de vidrios y blindex. Revoques plásticos, pisos flotantes, plásticos y porcelanato líquido. Diversas pinturas como también máquinas y herramientas para profesionales y talleres. Pinturerías del Carmen. Ventas y asesoramiento en San Martín 982 y 985. Desde San Andrés de Giles y para toda la comunidad, transmite Canal 2. Sindicato de Empleados de Comercio de San Andrés de Giles, Avenida España 450. Sumando beneficios a nuestros afiliados. 30% de descuento en farmacias. Cobertura y consultorios externos traslados a centros de salud de primer nivel. Descuento en ópticas. Pack de útiles escolares, presentes por nacimientos y cumpleaños. Turismo en todo el país. Complejo para eventos en calle 1 y acceso Colón. Afílese ya al Sindicato de Empleados de Comercio de San Andrés de Giles, Avenida España 450, con teléfono 440050. Secretaria, Laura Moreira. San Andrés de Giles transmite Canal 2, un espejo de nuestra comunidad. En el aire, Canal 2 San Andrés de Giles, imagen y sonido de nuestra comunidad.
En San Andrés de Giles transmite Canal 2, un espejo de nuestra comunidad. Giles Online presenta su nuevo producto, Gol Cable, una amplia gama de señales de televisión. Gol Cable y una generosa grilla de canales pensada para vos y tu familia. Podés disfrutar con nosotros de TV más Internet. Con información nacional, noticias del exterior, deportes, cine, series, musicales y variedades. Y aquí, Canal 2, con toda la actualidad local. Estemos comunicados en los números 02325 442898 o 443186. Malvinas Argentinas 426, San Andrés de Giles. En el aire, Canal 2 San Andrés de Giles, imagen y sonido de nuestra comunidad. En San Andrés de Giles transmite Canal 2, pulso y acción de nuestra gente.
Pinturerías del Carmen en San Andrés de Giles. Colocación de vidrios y blindex. Revoques plásticos, pisos flotantes, plásticos y porcelanato líquido. Diversas pinturas como también máquinas y herramientas para profesionales y talleres. Pinturerías del Carmen. Ventas y asesoramiento en San Martín 982 y 985. Desde San Andrés de Giles y para toda la comunidad, transmite Canal 2. Sindicato de Empleados de Comercio de San Andrés de Giles, Avenida España 450, sumando beneficios a nuestros afiliados. 30% de descuento en farmacias, cobertura y consultorios externos, traslados a centros de salud de primer nivel, descuento en ópticas, pack de útiles escolares, presentes por nacimientos y cumpleaños, turismo en todo el país. Complejo para eventos en calle 1 y acceso Colón. Afílese ya al Sindicato de Empleados de Comercio de San Andrés de Giles, Avenida España 450, con teléfono 440050. Secretaria, Laura Moreira. San Andrés de Giles transmite Canal 2, un espejo de nuestra comunidad. En el aire, Canal 2 San Andrés de Giles, imagen y sonido de nuestra comunidad.
En San Andrés de Giles transmite Canal 2, un espejo de nuestra comunidad. Giles Online presenta su nuevo producto, Gol Cable, una amplia gama de señales de televisión. Gol Cable y una generosa grilla de canales pensada para vos y tu familia. Podés disfrutar con nosotros de TV más Internet. Con información nacional, noticias del exterior, deportes, cine, series, musicales y variedades. Y aquí, Canal 2, con toda la actualidad local. Estemos comunicados en los números 02325 442898 o 443186. Malvinas Argentinas 426, San Andrés de Giles. Thank you.
haciéndonos chicanas siempre con el ingeniero Martín. Infobae es el medio digital más importante de la República Argentina. Tiene nada más y nada menos que 73,5 millones de usuarios únicos solamente en el mes de octubre, la última medición que tuvo, ¿no? Ha sacado la Infobae Económico, que es un sitio vertical, estos que se utilizan en los teléfonos celulares, con obviamente pura y exclusivamente información económica. Es la revolución de la comunicación que tiene que ver con estos sitios digitales que se leen básicamente a través del teléfono celular, ¿no? O de los iPad o de las tablets. Queremos contarles la novedad de nuestros lectores con lenguaje fresco, simple, por eso lanzamos este sitio especializado, dijo Daniel Haddad, fundador y CEO de Infobae, la website de noticias más importantes de la República Argentina, la más leída. Calculen que hay las mediciones que hay, lo ponen a Infobae séptimo, creo que está, luego de Google, bueno, y las grandes plataformas, ¿no? ¿Dónde estaba la información? Recién la leí y se las quería dar. Si se toma en cuenta con datos de SimilarWebs, entre los top sites, o sea, los sitios más visitados de Argentina, Infobae está en sexto lugar, solo superado por Google, Facebook, YouTube, Mercado Libre y Google Argentina. En esa medición, Clarín se ubica en el lugar 12 y La Nación en el puesto 15. Y muy lejos está el cronista comercial, por ejemplo, en el puesto 50. Así que miren la importancia que tiene este lugar, no este sitio, que todos nosotros utilizamos para informarnos. Bueno, ahora habrá un sitio especializado en materia de economía que se llamará Infobae Económico. Y a los 83 años hoy murió Santiago Vale, el conocido actor cómico de la Argentina, autor, actor, director de teatro, de cine y de televisión. Estaba internado desde mediados de este año por problemas respiratorios, un hombre con una salud muy deteriorada, que había tenido muchos problemas. Lamentablemente, bueno, dejó de existir hoy en la clínica Instituto Médico de Alta Complejidad, y fue trasladado a la clínica de rehabilitación ALCLA. Y bueno, luego fue trasladado de vuelta al complicarse su salud en los últimos días. Estuvo acompañado de su familia, de su mujer, Carmen Barbieri, y sus hijos, Mariano, Julieta y Federico. Tenía una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, tuvo 18 operaciones de un cáncer que le detectaron a los 39 años. Un actor cómico muy conocido, de larga trayectoria, que todos conocemos a través de haberlo visto en el teatro, en el cine y en la televisión. Falleció hoy a los 83 años, Santiago Vale. Vamos a la siguiente pausa, ya continuamos con más reseña informativa. Mucho calor en la ciudad, a tomar mucho líquido como aconsejamos cuando comenzamos el programa, 37 grados 8, 35 grados la térmica, 10% en la porcentaje humano, no hay nada de humedad, por eso los incendios de pastos. Hoy a 2 de la tarde hubo una salida de bomberos justamente a sofocar un incendio de pastos en la zona del camino a la jabonería. Así que bueno, mucho cuidado con el calor, a cuidarse muchísimo porque no es una pavada, sobre todo como comentamos cuando comenzaba el programa, nuestros adultos mayores que son muy, pero muy vulnerables. Vamos a la pausa y ya volvemos. Reseña informativa.
Pinturerías del Carmen en San Andrés de Giles. Colocación de vidrios y blindex. Revoques plásticos, pisos flotantes, plásticos y porcelanato líquido. Diversas pinturas como también máquinas y herramientas para profesionales y talleres. Pinturerías del Carmen. Ventas y asesoramiento en San Martín 982 y 985. Desde San Andrés de Giles y para toda la comunidad, transmite Canal 2. Sindicato de Empleados de Comercio de San Andrés de Giles, Avenida España 450, sumando beneficios a nuestros afiliados. 30% de descuento en farmacias, cobertura y consultorios externos, traslados a centros de salud de primer nivel, descuento en ópticas, pack de útiles escolares, presentes por nacimientos y cumpleaños, turismo en todo el país. Complejo para eventos en calle 1 y acceso Colón. Afílese ya al Sindicato de Empleados de Comercio de San Andrés de Giles, Avenida España 450, con teléfono 440050. Secretaria Laura Moreira. San Andrés de Giles transmite Canal 2, un espejo de nuestra comunidad. En el aire, Canal 2 San Andrés de Giles. Imagen y sonido de nuestra comunidad.
En San Andrés de Giles transmite Canal 2, un espejo de nuestra comunidad. Giles Online presenta su nuevo producto, Gol Cable, una amplia gama de señales de televisión. Gol Cable y una generosa grilla de canales pensada para vos y tu familia. Podés disfrutar con nosotros de TV más Internet. Con información nacional, noticias del exterior, deportes, cine, series, musicales y variedades. Y aquí, Canal 2, con toda la actualidad local. Estemos comunicados en los números 02325 442898 o 443186. Malvinas Argentinas 426, San Andrés de Giles. En el aire, Canal 2 San Andrés de Giles, imagen y sonido de nuestra comunidad. En San Andrés de Giles transmite Canal 2, pulso y acción de nuestra gente.
Pinturerías del Carmen en San Andrés de Giles. Colocación de vidrios y blindex. Revoques plásticos, pisos flotantes, plásticos y porcelanato líquido. Diversas pinturas como también máquinas y herramientas para profesionales y talleres. Pinturerías del Carmen. Ventas y asesoramiento en San Martín 982 y 985. Desde San Andrés de Giles y para toda la comunidad, transmite Canal 2. Sindicato de Empleados de Comercio de San Andrés de Giles, Avenida España 450, sumando beneficios a nuestros afiliados. 30% de descuento en farmacias, cobertura y consultorios externos, traslados a centros de salud de primer nivel, descuento en ópticas, pack de útiles escolares, presentes por nacimientos y cumpleaños, turismo en todo el país. Complejo para eventos en calle 1 y acceso Colón. Afílice ya al Sindicato de Empleados de Comercio de San Andrés de Giles, Avenida España 450, con teléfono 440050. Secretaria Laura Moreira. San Andrés de Giles transmite Canal 2, un espejo de nuestra comunidad. En el aire, Canal 2 San Andrés de Giles, imagen y sonido de nuestra comunidad.
bien, amigos, continuamos en reseña informativa. Son las 6 de la tarde, 12 minutos, exactamente. 6 de la tarde, 12 minutos. Mucho, pero mucho calor en la ciudad. Tenemos 37 grados 3 la temperatura en este momento, 33.9 la térmica, 10% la humedad, 1.002.1 hectopascales la presión atmosférica. Bien, la noticia es conocida. El padre de Hernán Arturo López, que llegara a esta ciudad hace 5 años a hacerse cargo de la capilla de la parroquia San Andrés Apóstol, va a dejar esta ciudad dentro de muy poco tiempo. A mediados de febrero ya no estará más acá. Se conoció una resolución del obispo de la diócesis de Mercedes, por lo cual se lo va a trasladar. Nosotros estuvimos hablando con él, un poco haciendo el balance de lo que fue la gestión de Hernán, un tipo que vino a cambiar un montón de cosas, ¿no? Lo dicen quienes participan de su religión, ¿no? Participan de la comunidad católica de San Andrés de Giles. Hablamos con él sobre básicamente cómo fue su gestión y lo que espera para el futuro, y esta es la nota para todos ustedes. ¿Cómo está? Buen día. Buen día, Marcelo. Bien, gracias. Bueno, nos llegó la noticia de que bueno, termina tu trabajo en San Andrés de Giles, y lo que queríamos hacer, ante todo, saludarte y felicitarte, porque siempre un cambio impone algo nuevo, un desafío nuevo. Y también para que nos hagas un balance de estos, creo que fueron 5 años ya que pasaste con nosotros, de cómo fue tu trabajo acá en la parroquia de San Andrés de Giles. Bien, la verdad que lo vengo haciendo ese balance permanentemente, y es muy positivo. Siento que no nos podemos poner a pensar al terminar un camino: faltó esto, todo sobre lo que faltó, porque son cosas, pensamientos y sentimientos que no vienen de Dios, no son de autocrítica de lo hecho. Preferiblemente ver lo que hicimos, hay cosas que se pueden haber hecho mejor, otras que se tienen que haber hecho más rápido, otras más lentos, hay de todo. Lo importante es, al final del camino, yo me voy con las manos vacías, ¿no? Es decir, habiendo tratado de dar todo lo mejor de mí. Con mis defectos, con mi pecado, pero tratando de dar lo mejor de mí. Y eso es lo que me llevo. Bien. Y es verdad que uno encontró un modo de comunidad, se va dejando otro modo de comunidad. Y muchas cosas que se pudieron hacer, o cambios que fueron pastorales, siempre visto de un oído puesto en la gente y un oído puesto en Dios. No, 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 puesto en el. Cuando es puesto en la gente, vos puedes decir blanco porque te gusta el blanco, pero otro puede decir: a mí me gusta el blanco, pero corresponde a R. Entonces nos marcamos por eso, por la idea de aquel más alejado, que más sufre. Hemos tratado de, en lo posible, de hacer lo mejor. Bueno, a ver, yo hago unos registros de hechos o acciones que han pasado durante tu gestión. Primero me parece la más importante es que hay un laico ordenado diácono que nunca hubo acá, creo, o la primera vez, o no había, ¿no? ¿Verdad? Que somos Marlonchín. Exactamente, si no tiene, no soy yo el promotor de todo esto. No. Simplemente que me tocó ser el párroco en el último tiempo de la formación de él, acompañarlo e ir insertándolo ya en el último tiempo y como diácono en la vida parroquial. Bien, pero si un acontecimiento que la parroquia, a mí me tocó ser el párroco, fue muy importante. Como que los feligreses estaban acostumbrados a tener un cura enfrente siempre, ahora la figura de un diácono es un cambio, ¿no? Que está un juego, obviamente, muy buen aceptado por quien hizo Mari, por quien se cine, por todo lo que también. Totalmente, sí. Y hemos tratado de que se tenga a sudar y que pueda sudar y que haga lo que corresponde, y hemos tratado de darle ese lugar, ¿no? Y creo que eso fue importante también. Después, los cambios de edilicio y demás. Bueno, a eso iba, cambios de edilicios en la parroquia. Primero, pusiste cámara de seguridad, porque bueno, hubo algunos hechos de vandalismo, robo. La parroquia no escapa a la general de la ley, de lo que le pasa a la sociedad, y vos te ocupaste de eso. Una puerta de brindis para que la puerta esté abierta, le dio otra visión a la parroquia. Eso, ¿eh? Y después creo que también hiciste un salón más chiquito para dar misa en invierno, corregime si me equivoco, ¿no? Y algunas aulas en el primer piso para dar catecismo, bueno, los talleres que ustedes tienen. Sí, la casa, traerla para acá abajo, donde estamos ahora. Hemos tratado de que responda también a los tiempos que corren y a lo que estamos viviendo como iglesia. Bien, ya no se precisaba más porque
eran más chicos de catequesis, ni buen lugar. Bueno, aprovechar ahí, dos cuartos de un tiro, porque había que arreglar todo el techo. Entonces, arregló todo el techo de toda la parroquia, también se pintó y se consagró. Eso es un hecho sí importante. El 25 de mayo, el padre Roberto va a poder celebrar el primer aniversario de la consagración del templo. Me había olvidado eso, también importante. Es un hecho muy importante. Creo que uno de los más importantes que ha podido consagrar el altar y el templo. Bien, después, las demás cosas se han ido dando con añadidura según las necesidades. San José, ahora inauguramos otro nuevo salón parroquial porque es necesario para la catequesis. En Montelorobi transformamos el salón de arriba en dos, recuperamos el delante. En el esfuerzo logramos hacer la misión de los seminaristas. Quedó en una ermita la Virgen puesta y ahora nos dieron un terreno para poder empezar a hacer un lugar donde tener una presencia de iglesia. En el barrio, gracias a Dios, recuperamos eso de los sábados. Cura Brochero, hicimos la capilla de San Alberto. Increíble cómo la presencia del cura hizo crecer todo para allá, el cura Brochero. Hemos tratado de salir del encierro a los distintos barrios, a los distintos lugares. Bueno, y después, algo que vos te involucraste personalmente y a fondo, que es el tema de las adicciones, el ayudar a los chicos que están pasando con este problema, con la organización esta que vos tenés. ¿Ese balance que te deja en San Andrés de Giles? Me deja muy positivo. Si bien no han podido entrar muchos chicos a esta comunidad, a la que ha dado también sí, el haber dado lugar y espacio a alcohólicos anónimos y a narcóticos anónimos, ha dado un empuje muy grande. No voy, respeto el anonimato, pero a veces charlo con alguno de ellos cuando quieren. Es muy personalizado el trabajo, ¿no? Para mí es muy positivo el haber abierto las puertas a ese flagelo, a la droga. Ahora las abrimos este viernes a las 20 en la reunión a las madres que perdieron un hijo, o padres que perdieron un hijo en el accidente o por una enfermedad o demás, para poder tener un grupo de autoayuda, de acompañamiento, que cada 15 días corresponde este viernes a las 20. Y la Patrulla de la Salud, que es un grupo que visita a los enfermos en el hospital, los ministros con mayor acción de salir a las casas. Hemos tratado de hacer esto que nos pide el Papa, una iglesia callejera, que salga, que vaya a los barrios. Algo que hiciste en la capilla de Montenovi para depositar la ceniza de los difuntos, eso también es una obra de tu gestión. Sí, o sea, era necesario que en algún lugar podíamos depositar la ceniza de nuestros seres queridos, ¿no? Y lo mejor fue hacerlo allí en Montenovi, en la capilla Montenovi, porque es ese parque, ese lugar, bien, mucho más acogedor. Y bueno, lo pudimos hacer con la ayuda de muchos vecinos, y bueno, ya hay más de 50 personas sepultadas ahí, ¿no? Sus cenizas, y el último viernes de 10 meses, la celebración, la misa, que se puede sepultar, los trámites son sencillos. Recién ahora, al final de este tiempo, la manutención se hace más difícil, entonces pedimos a la persona una colaboración por única vez. Bien, no es que después, porque los que están ahí van a tener que. No, por única vez, para poder mantener el pago del corte de pasto. Bien, todas esas cosas que son gastos. Hernán, bueno, ¿qué balance te lleva de San Andrés de Giles? 5 años de trabajo en la comunidad. Muy positivo, de hecho, cuando se comunicó y lo comuniqué, mucha gente me manifestó su cercanía, su cariño, y eso me golpeó mucho, también. Es decir, me voy, no porque me saquen, no porque me cambien, sino porque el obispo me pidió si podía asumir una parroquia que necesitaba de una figura como la mía. Bien. Sabiendo que acá el padre Norberto es una gran persona y puede continuar y trabajar en esta parroquia que ya conoce. Bien. Si bien eso hace muchos años, la familia está, al revés, creo que va a ser fundamental para unir todo aquello de antes y de ahora con la sacerdote, así que creo que bueno, Dios va haciendo las cosas porque sabe. Santa Mercedes, Santa Mercedes, la parroquia San José Obrero, que está ubicada frente a la cárcel, de las vías hacia acá. Y asumiré de aquí al 15 o 16 de febrero. Agradecerte la disposición que tuviste con la prensa siempre. Fuiste un poco distinto, ¿eh? Te diste otro,
otro color, otro tono a lo que es el sacerdocio, al tipo de cura que estábamos acostumbrados, eso te quería decir. Siempre pudimos hablar francamente, más que no pensábamos lo mismo, en algunas cosas pudimos conversar con vos y dialogar y poner nuestras ideas sin ningún tipo de problema. Te queremos agradecer la atención que hayas tenido, que hayas posibilitado que Canal 2 sea la televisión que transmite las misas en vivo. Eso le dio al canal un empuje muy, muy bueno. Y bueno, pudimos también darle a la gente que no puede asistir a la misa la posibilidad de verla por la televisión. Totalmente, es una obra de ustedes, no es mía. Lo mío fue abrir las puertas nada más. Eso es agradecerle a ustedes, ¿no? Pedir disculpas que justo el 30 lo hicimos afuera y con los árboles, por el error nuestro en el tiempo, no por el error del canal. A mí se me pasó y a último momento, pero sí, seguiremos, continuará, y eso es lo lindo de poder llegar a todas las casas, ¿no? Más que ustedes están agradecidos a nosotros, como iglesia estamos agradecidos a ustedes por esta iniciativa y porque, bueno, promueven un poco de que la misa pueda llegar a aquel que no puede venir. Gracias por esto, nos estamos viendo porque vas muy cerquita y te vamos a ver seguro siempre. Gracias a ustedes, Dios los bendiga mucho. Y que nos preparamos una linda Navidad también. Eso ya se acerca todo, nada más que la noticia por ahí. Se acerca la Navidad y preparémonos con mucha alegría porque la Navidad es lo más lindo que nos va a pasar ahora en este tiempo. Gracias, Hernán. Gracias a vos y a usted. Bueno, ahí estaba el padre Hernán, a modo de despedida, porque bueno, en los últimos días que va a estar nuestra parroquia, le deseamos lo mejor al padre, siempre tuvimos muy buena relación, como le dijimos en la nota. Vamos a ir a la siguiente pausa y ya venimos con más resumen, histórico resumen de noticias, por Dios, con reseña informativa. En San Andrés de Giles transmite Canal 2, un espejo de nuestra comunidad. Giles Online presenta su nuevo producto, Gol Cable, una amplia gama de señales de televisión. Gol Cable y una generosa grilla de canales pensada para vos y tu familia. Podés disfrutar con nosotros de TV más Internet, con información nacional, noticias del exterior, deportes, cine, series, musicales y variedades. Y aquí, Canal 2, con toda la actualidad local. Estemos comunicados en los números 02325 442898 o 443186. Malvinas Argentinas 426, San Andrés de Giles.
right, I stand by your side. Low, high, uptight, now let's take a ride. Flashing a smile. En el aire, Canal 2 San Andrés de Giles, imagen y sonido de nuestra comunidad. En San Andrés de Giles transmite Canal 2, pulso y acción de nuestra gente. Pinturerías del Carmen en San Andrés de Giles.
colocación de vidrios y blindex, revoques plásticos, pisos flotantes, plásticos y porcelanato líquido, diversas pinturas como también máquinas y herramientas para profesionales y talleres. Pinturerías del Carmen. Ventas y asesoramiento en San Martín 982 y 985. Desde San Andrés de Giles y para toda la comunidad, transmite Canal 2. Sindicato de Empleados de Comercio de San Andrés de Giles, Avenida España 450, sumando beneficios a nuestros afiliados. 30% de descuento en farmacias, cobertura y consultorios externos, traslados a centros de salud de primer nivel, descuento en ópticas, pack de útiles escolares, presentes por nacimientos y cumpleaños, turismo en todo el país. Complejo para eventos en calle 1 y acceso Colón. Afílese ya al Sindicato de Empleados de Comercio de San Andrés de Giles, Avenida España 450, con teléfono 440050. Secretaria, Laura Moreira. San Andrés de Giles transmite Canal 2, un espejo de nuestra comunidad. En el aire, Canal 2 San Andrés de Giles, imagen y sonido de nuestra comunidad.
Continuamos con reseña informativa en esta tarde calurosa, si las hay. 30 y cuánto estoy ahora, le digo, Pérez. 34 grados, la temperatura 33, la térmica. Realmente mucho, pero mucho calor. Bueno, mañana jura el nuevo gobernador de la provincia de Buenos Aires, el señor Axel Kicillof, y acaba de dar su gabinete de gobierno. Esta tarde se lo presentó a los intendentes del Frente de Todos, en Esteban Echeverría. Estaban, bueno, los principales, ¿no? Del conurbano bonaerense. El jefe de gabinete de ministros va a ser Carlos Bianco. El secretario general va a ser Federico Tea. La ministra de Comunicación va a ser Jessica Rey. Ministro de la Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica es Augusto Costa. Ministro de Hacienda, Pablo López. Presidente del Banco de la Provincia de Buenos Aires, Juan Cuatromo. El director ejecutivo de ARBA será Cristian Girard. El ministro de la Justicia y Derechos Humanos es el señor Julio Alac, hijo conocido. El ministro de Seguridad es Sergio Berni, quien ya fue la ministra de Seguridad de la República Argentina durante el gobierno de Cristina Fernández, el segundo, y que era senador provincial hasta hace muy poco tiempo. Ministerio de Gobierno, a cargo de Teresa García, quien va a ser quien asuma, porque Kicillof va a asumir mañana. Hay un tema con eso, ahora les voy a explicar por qué. Por una sola va a ser esta señora, Teresa García, que es senadora, asume como senadora y pide después licencia porque va a ser ministra de Gobierno. O sea, es la senadora más, la que está primera, entonces es la que va a asumir la jefatura del gobierno de la provincia por algunas horas hasta que se produzca el acto de asunción de Kicillof, que es mañana. Ahora la legislatura están jurando las autoridades y como el mandato vence ahora, vence hoy a las 12 de la noche el mandato de la gobernadora Vidal, va a ser ella la que asuma por algunas horas hasta que asuma Kicillof mañana a las 10 de la mañana. Algo parecido, el 11, perdón, que Kicillof asume el 11, es por esto, va a ser un día gobernadora de la provincia de Buenos Aires. La ministra de Desarrollo de la Comunidad, María Fernanda Raberta, el ministro de Salud va a ser Daniel Golián, conocido ya, fue ministro de Salud de la Nación. La directora de General de Cultura y Educación va a ser Agustina Vila. Hay un ministerio que se crea nuevo, que es el Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual, a cargo de Estela Díaz. Ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Agustín Simone. Ministra de Trabajo, Mara Ruiz Malek. Y ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez. Tiene una, dos, tiene tres, tiene cuatro, tiene cinco mujeres en su gabinete, seis mujeres en su gabinete, si no conté mal, ¿no? Jessica Rey, Teresa García, Mara Ruiz Malek. Me faltan gente. Sí, tres mujeres tiene solamente, ¿no? Bianco, Federico Tea, Jessica Rey una, Augusto Costa no, Pablo López no, Teresa García dos, Agustina Vila tres, Estela Díaz cuatro, perdón, Mala Ruiz Malexi, cinco mujeres en su gabinete, de una cartera de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14 ministerios. Bueno, podría haber alguna mujer más también, ¿no? Axel. Por ejemplo, ¿quién es Jessica Rey? Tiene 38 años, es ministra de Comunicación Pública, va a ser licenciada en Comunicación Social de la Universidad de La Plata, es asesora en Comunicación de Axel Kicillof en la Cámara de Diputados de la Nación, vocera del Ministro de Economía, Hacienda y Finanzas Públicas entre el 2013 y el 2015, trabajó en el Ministerio de Defensa de la Nación en la Casa de la Provincia de Santa Cruz. Es docente del Taller de Comunicación Política 2 de la Tecnicatura de Comunicación Pública y Política de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata. Augusto Costa lo conocemos, ¿no? Es licenciado en Economía, fue secretario de Comercio de la Nación entre 2014 y 2015. Pablo López, ministro de Hacienda, importante este hombre, 42 años, muy joven, doctor en Ciencias Sociales de la UBA, licenciado en Economía, fue director del Departamento de Economía, Producción e Innovación Tecnológica de la Universidad Nacional de José C. Paz. Fue secretario de Finanzas del Ministerio de Economía, director del Banco Central de la República Argentina en el año 2013.
El presidente del Banco Provincia, Joao Cuatromo, tiene 36 años, gente joven en la que dirigió Gisilof, presidente del Banco Provincia. Este hombre es licenciado en Economía, tiene una maestría en Economía, fue director del Instituto de Estudios para el Desarrollo Productivo y la Innovación de la Universidad Nacional de José C. Paz. Cristian Girard, 38 años, director ejecutivo de ARBA, licenciado en Economía. Sergio Berni, 57, quizás el más grande, lo conocemos, es general de la Nación, general, es médico también, cirujano. Es vocal de las Américas en Interpol, fue ministro de Desarrollo de la Nación, secretario de Gestión de Desarrollo de la Nación y secretario de Seguridad de la Nación, y bueno, y últimamente termina su mandato como senador provincial. Teresa García, ministra de Gobierno, quizás la más importante, 63 años esta mujer, senadora provincial desde el año 2017, fue secretaria de Interior de la Nación, también secretaria de Turismo y Deporte del Gobierno de la Provincia, secretaria de Turismo y Desarrollo Regional y Desarrollo de Microempresas. Un cargo, Ministerio de Gobierno, importantísimo, ¿no? María Fernanda Reberta, tiene 43 años, licenciada en Servicio Social, jefa de la UDAI del Puerto de Mar del Plata, miembro del equipo técnico profesional interdisciplinario y a cargo de la sección de demanda espontánea y seguimiento trámites y casos individuales de la Relación Quinta. Bueno, es una trabajadora social a cargo del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad. Daniel Golán, ministro de Seguridad, de Salud, perdón, 64 años, médico, conocido porque, bueno, es especialista en salud pública y fue director nacional de análisis técnico de narcotráfico y del Sedronar. Este hombre fue el que trabajaba en el Sedronar. Agustina Vila, 39 años, directora general de Cultura y Educación, licenciada en Ciencia Pública. También egresada de la Universidad Nacional de José C. Paz. Estela Díaz, en este nuevo ministerio que se creó, Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual, tiene 54 años, dirige el Centro de Estudios de Mujeres y Trabajos de la Argentina, es secretaria del Género de CTA, de la Confederación de Trabajadores Argentinos, docente, especialización de género y comunicación de la Facultad de Periodismo de la Universidad de La Plata. Manuela Ruiz Malek, 34 años, ministra de Trabajo, muy joven, 34 años, licenciada en Economía, asesora económica de la Cámara de Diputados de la Nación. No parecería tener mucho currículum esta chica, ¿no? Javier Rodríguez, ministro de Desarrollo Agrario, el que va a tener que hablar con la gente del campo, licenciado en Economía, doctor en Economía, bueno, y tiene un largo currículum, es profesor adjunto de la Universidad Nacional de José de Paz y también, bueno, se desempeñó como secretario de Coordinación Política Institucional en Emergencia Agropecuaria. Tiene un largo currículum en la actividad del gobierno. Bueno, el gobernador ya tiene su gabinete. Jurará el día 11. Mañana asumirá la primera senadora, que es la señora Díaz, y será la que estará a cargo de la gobernación por algunas horas nada más. Última pausa, ya venimos con más reseña. Reseña informativa. Esperamos que este 2020... San Andrés de Giles transmite Canal 2, un espejo de nuestra comunidad.
En el aire, Canal 2 San Andrés de Giles. Imagen y sonido de nuestra comunidad. En San Andrés de Giles transmite Canal 2, un espejo de nuestra comunidad. Giles Online presenta su nuevo producto, Gol Cable, una amplia gama de señales de televisión. Gol Cable y una generosa grilla de canales pensada para vos y tu familia. Podés disfrutar con nosotros de TV más Internet. Con información nacional, noticias del exterior, deportes, cine, series, musicales y variedades. Y aquí, Canal 2, con toda la actualidad local. Estemos comunicados en los números 02325 442898 o 443186. Malvinas Argentinas 426, San Andrés de Giles. Thank you.
En el aire, Canal 2 San Andrés de Giles. Imagen y sonido de nuestra comunidad. Bring it back. En San Andrés de Giles, transmite Canal 2, pulso y acción de nuestra gente. Pinturerías del Carmen en San Andrés de Giles. Colocación de vidrios y blindex. Revoques plásticos. Pisos flotantes, plásticos y porcelanato líquido. Diversas pinturas como también máquinas y herramientas para profesionales y talleres. Pinturerías del Carmen. Ventas y asesoramiento en San Martín 982 y 985. Desde San Andrés de Giles y para toda la comunidad, transmite Canal 2. Sindicato de Empleados de Comercio de San Andrés de Giles, Avenida España 450, sumando beneficios a nuestros afiliados. 30% de descuento en farmacias, cobertura y consultorios externos, traslados a centros de salud de primer nivel, descuento en ópticas, pack de útiles escolares, presentes por nacimientos y cumpleaños, turismo en todo el país. Complejo para eventos en calle 1 y acceso Colón. Afílese ya al Sindicato de Empleados de Comercio de San Andrés de Giles, Avenida España 450, con teléfono 440050. Secretaria Laura Moreira.
bien, amigos, nos vamos, no quedó tiempo para nada. Les voy a cantar solamente las quinielas, por gentileza de Agencia Boulevard de la Suerte, la más ganadora de Moreno 767. Quinielas vespertinas del día de hoy, se las voy a mostrar también. Creo que la tengo por acá. Ahí la tienen en pantalla. Les cuento, ¿qué pasó hoy? En la ciudad de Buenos Aires a la cabeza, 8.265. En la provincia de Buenos Aires a la cabeza, 1.049. En Santa Fe a la cabeza, 2.895. En Entre Ríos, 2.156. En Córdoba, 7.710. Y en Montevideo, 2.684. Muy bien, nos vemos mañana a las 5 de la tarde con reseña informativa. Que tengan un lindo final de jornada. El servicio de noticias de FM Mundo presentó reseña informativa. Usted está bien informado. Producción FM Mundo. Presentaron reseña informativa Action Energy, la más alta calidad en combustibles. Ruta 7 km.